Me llegan tus palabras como gaviotas en vuelo al atardecer. ¿Cómo estás? Hermosa. Vestida con uno de tus trajes favoritos, llevando el perfume que te gusta y aguardándote. ¿Y ese silencio? No podré ir. ¿Escuché bien? Se me ha presentado un problema. ¿Qué tipo de problema? Trabajo. No podrás venir a la hora acordada, pero vendrás después, ¿no? Tendré que permanecer en la oficina todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Hasta el día del juicio final? Toda la noche, al menos. Oh, Fernando, esto es una ocasión muy especial. La celebraremos mañana, mi amor. Tu cumpleaños es hoy, no mañana. Siempre hemos estado juntos ese día, aunque sea un ratito. Lo tengo todo preparado. ¿No puedes sacar un par de horas para estar conmigo? ¿Tú crees que no lo haría si pudiera? ¿Y nuestro brindis? ¿Te molestaría si paso a verte a la oficina? Tú nunca molestas. Lo que sucede es que... Solo unos minutos. Está bien. Bésame. Y abrázame. Hasta luego. Diga. Hola. ¿Pero te vas a quedar toda la noche? ¿No te da tiempo para ir a comer afuera? Bueno. ¿Vas a estar solo en la oficina? Bueno. Eso es mucho esfuerzo, mi vida. Bien. Bueno. Hola. No tengas miedo, no vengo a interrumpir, que me voy enseguida. Es que me preocupó que no tuvieras nada que comer, que no tuvieras tiempo ni de salir a comer. El guardián me dio un poco de café. Eso no será suficiente si piensas quedarte trabajando hasta mañana. Muchas gracias. Espero que te guste. Eso me dices todos los años. Hay cosas que siempre se repiten. Como te quiero, felicidades. Quisiera estar contigo en tu cumpleaños. ¿Te sirvo un pedacito? Pues... Mejor te lo dejo aquí entonces. Te lo dejo todo y tú lo comes cuando desees. Bien. La leche batida es de chocolate. Bueno. Que pases una noche buena, dentro de lo posible. Gracias. Perdona la tontería, pero ¿podríamos hacerlo acostumbrado? ¿Encender la vela? Ah, sí, claro. ¿Tienes ya tu deseo? Oh, sí.
feliz cumpleaños, mi amor. Interrumpo. Lamento que la puerta estuviera abierta. Por favor, Fernando. Pensaba que eras un hombre con más presencia de ánimo. Si te vieras al espejo, parece como si hubieras visto un fantasma. ¿Quién es ella? Josefina. ¿Qué dirá Napoleón cuando se entere? Marí, te voy a pedir tanto gusto, Josefina. Yo soy la esposa de este caballero. Lo sabía. Debo suponer que usted es la nueva empleada de limpieza o algo así. Ella es. ¿Tu amante, acaso? No me digas que es tu amante. Es increíble. ¿Pero quién iba a imaginárselo? Siempre pensé que si algún día tú te enamorabas de una mujer, esta sería mucho más hermosa que yo. Mucho más joven que yo. No permitiré que la maltrates. Pero estoy escuchando bien. ¿Hay alguien que pueda ser testigo de lo que acaba de decirme quien ha sido hasta hoy? ¿Mi marido? Lo sorprendo con su amante en pleno intercambio de afectos y me dice que no me atreva a maltratarla. ¡Baja la voz! ¡Que baje la voz! Vamos a discutir esto como personas civilizadas. Marí, todo en la vida tiene una explicación, un motivo. Esto te está muy claro. Yo pensé que me había casado con un hombre sincero, apasionado, sensitivo, capaz de entender la grandeza del amor. Y en el fondo no es más que un vulgar tipejo, un hipócrita degenerado y un farsante de la peor ralea. Se equivoca usted. Fernando es el hombre más noble, más generoso, más decente, más bueno que he conocido. No me interesa saber su opinión. ¿Y por qué no? Tampoco seguir conversando. Ella es un ser humano y como tal merece que se le escuche. Me queda el privilegio de seleccionar a mis interlocutores. Cualquier persona se honraría con su amistad. Si en adelante deseas comunicarte conmigo, deberás hacerlo mediante un abogado. Todo lo que tengamos que decirnos, nos lo diremos frente a frente con absoluta sinceridad. ¿Y te atreves a hablar de sinceridad? Puedes acusarme de lo que desees, menos de hipócrita. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Lo único que te he ocultado en mi vida, óyelo bien, lo único ha sido mi relación con ella. Pero por lo demás, todo ha sido verdad. ¿Has estado mintiéndome a diario? No. ¿Tratarías aún de hacerme creer que tuviste que viajar 2-3 veces por semana al interior por años a atender asuntos de la compañía? ¿Que eran ciertas tus numerosas reuniones con los jefes del departamento? No, Fernando. No hay argumento que pueda justificar tu acción. Sí existe. Sí. Cuando te conocí, cuando te vi por primera vez, sentí la más profunda de las sensaciones. Todas mis fibras, mi alma, mis sentidos se colmaron de luz, de vida, de energía. Pero pasado algún tiempo empecé a notar que eras esposa únicamente en el aspecto romántico, o sea, amatorio. El amor lo es todo. Pero el amor es muchas cosas. Es tenerme la ropa en orden, pegarme un botón, remendarme una media. ¿Y cuándo te has ocupado tú de eso? ¿Cuándo me has preparado un antojo, un bocadito especial? De hecho, ni cocinar sabes. ¿Cuándo hemos hablado sobre temas cotidianos tranquilamente? ¿Cuándo me has preguntado si tengo un problema? Yo nunca te he hecho mención de esto por temor a que te fueras a sentir mal. Pero en el fondo, todas estas cosas que te he mencionado, por simples que te parezcan, me hacían falta. Mucha falta. Entonces conocí a Josefina. Pasó algún tiempo, le confesé mi condición y ella la aceptó, serenamente, sin
reparos. Siempre ha vivido pendiente al más mínimo detalle, al más mínimo detalle de mi persona, sin exigir nada. Y también, María, haciéndome sentir que la casa que compartimos es un hogar. ¿Y por qué me engañaste? ¿Por qué no te quedaste con ella? Porque nunca estuve ni estaré dispuesto a renunciar a ti. Porque tampoco podría prescindir de tu sensibilidad, de tu hermosura, de tu pasión. Porque te sigo amando profundamente. Cuánto lamento no ser capaz de hacerte lo que tú me has hecho. No, no te vayas, Marí. ¡Nunca debí casarme contigo! Marí, por favor. Por todo lo cual, este tribunal declara con lugar la presente petición y en consecuencia decreta roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre los cónyuges comparecientes por mutuo consentimiento. No hay lazos humanos más tiernos ni votos más finos que los que ambos hacen en el símbolo de la entrega y aceptación de los anillos. Perpetuar los primeros y honrar los segundos será su mutua encomienda. Que disfruten la dicha de un reír y llorar juntos, pensando siempre que el amor no sabe pedir, solo sabe dar. Desayuna con calma, mi amor, que esa prisa puede hacerte daño. Debo ser el primero en llegar a la oficina. Eso le toca a don Manuel, que es el jefe. No, mi amor, esto le toca a don Fernando, que es el dueño. Parece mentira que tengas negocio propio. Casi todo lo que parece mentira es verdad. Hasta la tarde. ¡Fernando! ¡El maletín!